Miguel, lo vemos contento. Pareciera que no pasó nada. A ver, ¿qué es lo que ocurre, Miguel? Estoy contento porque yo quiero a alguien para competir, para mí mirar mi mejor y empezar a entrenar. Jan, tú tienes suerte porque tocó tu prueba, porque si fuese la mía, tú tenías perdido. Usted sigue diciendo... Perdón, sigue me voy diciendo a parar usted, por aquí, por favor, gracias. Usted sigue diciendo que Jan es suerte lo que tiene. El Miguel ten isu, pero no ten isu. En la primera prueba yo saqué ventaja, tú perdió. La tercera igual. Tú tienes suerte que la prueba de 600 puntos es brazo y tú sabes que yo no tengo mucho eso. Ahora, Miguel sacó ventaja. Ahora vas a tener que sacar un rojo de un compañero. Yo creo que mi equipo todos están preparados. Yo confío en ellos porque nosotros estamos entrenando. Ahora si ellos perder, problema de ellos, no mío. Sigan peleando que yo no entiendo nada, así que miren, ¿cómo se responde? Sigo, tengo que ir a mis clases de portugués todavía para entender, pero buen desafío, buen reto.